¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a mi canal. En este vídeo os quiero enseñar 5 perfumes de la familia Chypre, que es mi familia olfativa favorita, si me conocéis, ya lo sabéis. Y bueno, si no me conocéis, si es la primera vez que te pases por aquí, te animo a que te suscribas y a que le des like al vídeo, por supuesto, si te gusta. Y también te animo a que me sigas por otras redes sociales como son Instagram y TikTok. Y bueno, ya sabéis que yo soy un amante de los perfumes. Y bueno, te explico, si es la primera vez que te pasas por aquí, pues este canal, mayoritariamente el contenido es de perfumes, pero también se habla de belleza en general. Hoy lo que os quiero enseñar, pues es lo que os comento, 5 perfumes de la familia olfativa Chypre, que es mi familia olfativa favorita, que es esa familia que se basa en los olores naturales, pues en los olores de la naturaleza, en el olor verde, en los olores, en los aromas aromáticos, en los aromas de bosque, en los aromas, pues básicamente estos perfumes llevan salvia, llevan muguet, llevan musgo de roble, muchos en su secado, la mayoría llevan musgo, llevan esos olores pues como muy de hierbas, aromáticos, verdes. Y como os comento, son mis favoritos. Y en este vídeo os quiero enseñar 5 de mis favoritos, que os podría enseñar muchísimos y sería un vídeo larguísimo y habría segunda parte, tercera parte, porque como os comento, la familia Chypre es mi favorita. Y os vais a oír ruiditos, os lo digo también, vais a oír ruiditos porque está mi niña jugando por ahí de fondo. Y bueno, voy a empezar con uno de mis favoritos, un favoritísimo que os lo he enseñado muchas veces, pero es que este os lo tengo que enseñar y os lo enseño primero y no me voy a adentrar mucho porque tenéis una reseña un poquito más extensa que os dejaré por aquí el vídeo, que es Shura de Rasasi. Este es un perfume árabe low cost que es una pasada, un perfume que dura, ronda los 20 euros. En estos momentos creo que está agotado en Notino, pero si estáis al caso, seguramente lo repondrán. Yo tengo un repuesto porque es un perfume que me encanta. Ya os digo que esto te lo pones y al día siguiente aún lo percibes. Tiene una salida de limón. Es un limón que no es un limón, digamos, refrescante. Es un limón como amargo, con salvia. Es un limón como si llevara la cáscara. Luego sale la parte del jazmín que yo, en lo personal, no noto tanto lo que es la parte floral. Y el muguet, que aquí noto, ahí sí que noto yo el muguet, porque le da ese punto atalcado. Y como secado predomina también el oud, pero me preguntasteis mucho en el vídeo, ¿se nota mucho el oud? No, aquí no es un oud que sea muy intenso. Aquí lo que predomina más en su secado es el patchouli, muchísimo. El patchouli aquí está muy marcado, junto con el almizcle y el ámbar gris. Es un perfume almizclado con mucho patchouli. Y esa parte como amarga en su salida, así lo describiría yo. Id a ver el vídeo, que ahí también, bueno, pues veréis un poquito más o menos mi descripción. Es un Chypre precioso, súper elegante y es un infaltable en mi colección. El siguiente que os quiero enseñar se trata de este Boucheron o de Toilette. Este está catalogado como oriental floral, pero para mí ronda mucho lo Chypre. O sea, realmente es un oriental, pero estaría entre oriental y Chypre. Es un perfume súper elegante. Es muy similar al Eau de Parfum. De hecho, me lo voy a poner ahora mismo porque este hoy no me he puesto perfume. Es maravilloso. Tiene una salida fresca, frutal, con naranja, con melocotón. Muy vintage, pero muy actualizado. Como notas intermedias, pues se nota el ylang, que es lo que le da ese punto como atalcado. Lleva también notas florales, jazmín, nardo, flor de azahar. Entonces ese punto floral se nota, pero aquí yo noto mucho el ylang con ese punto atalcado. Muy atalcado, muy jabonoso. Esa parte jabonosa se nota muchísimo, se percibe mucho en este perfume. Para mí es pura elegancia. Es muy, muy elegante, me encanta. Y de fondo lleva haba tonka, vainilla, sándalo y ámbar. Es un perfume que no es gourmand, por mucho que lleve vainilla y haba tonka. El sándalo lo hace un poquito como amaderado. De hecho, a mí me recuerda un poquito a Lisatis, que os lo sacaré después. Tiene ese punto. Por eso yo os digo que roza lo Chypre, porque recuerda mucho a Lisatis. Y para mí, Lisatis es un Chypre de libro también. Entonces, este Boucheron estaría entre lo oriental y lo Chypre. Pura elegancia. Muy similar al Eau de Parfum. Martina, en el intercambio que hicimos, que os dejo por aquí el vídeo, me envió un decán de Eau de Parfum y es maravilloso. Dudo entre comprármelo, pero la verdad es que teniendo lo de Toilette son muy similares los dos. Son preciosos. Quizá lo de Parfum le noto más la parte floral y este lo veo más tirando hacia el punto ese atalcado, más como más Chypre. Y esto es una, es que es
una preciosidad súper elegante. Si os gustan los perfumes un poquito vintage, esto os va a gustar, segurísimo. Así que este también muy recomendado en cuanto a Chipre, súper elegante. Y bueno, ya que os he hablado de Isatis, pues aquí os tengo que sacar Isatis, porque este es uno de mis favoritos en cuanto a Chipre, súper elegante. Tengo frasco de repuesto y me está viniendo de camino un frasco vintage, que no he probado el vintage y os haré un unboxing y un primeras impresiones, por aquí os lo dejaré más adelante, porque veáis, pues eso, mi primera impresión, porque tengo muchísimas ganas de probarlo, porque para mí este Isatis actualizado, reformulado, es precioso, me encanta. En mí tiene muy buena duración, es un chipre, es un perfume amaderado, es un chipre floral, tiene notas amaderadas, se nota mucho la parte floral. Tiene una salida con infinidad de notas, se notan los aldehídos, se nota la parte atalcada con hila, con notas cítricas, con bergamota, tiene muchísimas notas, con flor de azahar, gálbano, rosa de palo, coco, las tengo que leer porque es que tiene muchas notas y es imposible diferenciarlas todas. Los aldehídos se notan y esa parte cítrica, pero todo el resto de notas cuesta muchísimo. Como notas de corazón se perciben los nardos, el clavel muy presente en los perfumes clásicos, que a mí me encanta el clavel, en estos perfumes, el jazmín, narciso, ron, iris y rosa, el iris, ese punto atalcado, y como notas de fondo lleva civeta, miel, musgo de roble, sándalo, clavos de olor, ámbar, pachulí, almizcle, vetiver, laurel y vainilla. Aquí la vainilla apenas la percibes, es esa vainilla de los perfumes de antes, que es una vainilla que equilibra el perfume, pero que no es una vainilla dulce gourmand. Los clavos de olor le dan cierto punto especiado, pero tampoco predomina como por ejemplo en un Air du Temps de Nina Ricci, que tú te pones el perfume y en la salida ya notas el clavo de olor enseguida. Aquí lo que más se percibe es la parte amaderada con esos aldehídos que hacen que el perfume sea atalcado, súper elegante, con el musgo de roble de fondo y esa parte floral, con los nardos, el iris. Es una maravilla para mí, es una preciosidad súper elegante. Cuando no sé qué ponerme, recurro a este perfume, porque para mí es súper versátil. Si controlas las atomizaciones, es súper ponible. Me lo pongo en verano, me lo pongo en invierno, me lo pongo a todas horas. Y pues para mí es un chipre que es, bueno, también elegancia en estado puro. Y aquí también os tengo que enseñar un clásico, un vintage, que este es la versión no reformulada, pero en el intercambio que hicimos con Martina también ella me envió un decant del actual y es prácticamente idéntico. Es muy poquita la diferencia, quizá este tiene un pelín más de intensidad, pero es mínima la diferencia. Es un perfume verde, musgoso, muy amaderado, de lo que se llevaba antes, muy terroso, aromático, tiene un punto fresco. Ay, es que es una maravilla. Este es Jean-Louis Scherrer, que no sé si os he dicho el nombre. Jean-Louis Scherrer. Oh, ¡qué maravilla! Es un floral. Es un floral, pero muy verde, muy aromático y muy terroso. Como notas de salida lleva notas verdes, jacinto, aldehídos, casia y violeta. Muy intensas esas notas verdes, muy marcadas. Como notas de corazón, raíz de lirio, rosa, clavel, jazmín, gardenia y nardos. El clavel también muy presente, porque el clavel es una nota, es una flor que tiene un punto como amargo, no es la típica flor, tiene ese punto amargo que tenían pues, los perfumes clásicos. Es que el clavel está en prácticamente casi todos los perfumes clásicos y por eso es una flor que a mí me encanta. Y como notas de fondo lleva musgo de roble, vetiver, civeta, cedro, sándalo, almizcle, ámbar y vainilla. ¿Que lleva vainilla? Sí, pero aquí la vainilla no se percibe prácticamente nada. Muy presente en las notas animálicas, la civeta, el musgo, el sándalo, esas notas amaderadas, y es súper aromático. Muy verde este perfume, a pesar de que es muy intenso, a pesar de que dirías que es un perfume muy hibernal, te lo puedes poner perfectamente en verano. De hecho, es de los perfumes que a mí me gusta ponerme en verano porque te refresca y lo percibes 24 horas. Son los perfumes de antes, de los que a mí me gustan. Y lo tenéis en Notino, ronda los 40 euros. Y si os gustan este tipo de perfumes, de verdad os los recomiendo porque esto es una pasada de aromático y de verde. ¡Bah! Súper elegante. Porque os hagáis una idea, sería un poquito del estilo de Eau du Soir, pero más verde y más aromático. Más musgoso.
Esto es digno de llamarse perfume nicho, ¿eh? Y por último os voy a enseñar un favoritísimo de perfumes actuales, bueno, que salió en 2007 creo que fue, pero que es muchísimo más actual que los que os he enseñado. No tiene nada que ver, este es un chipre floral, pero mucho más actual. Es una maravilla. Aquí lo que... Bueno, o sea, estoy hablando de él, de Yves Saint Laurent, de este. Tengo otro frasco por la mitad y otro de repuesto porque no me quiero quedar sin, porque esto es una maravilla. Una preciosidad súper elegante. Es un perfume que tiene una salida muy fresca. Tiene un punto amaderado, aromático, con rosas, con un secado de patchouli precioso. Lo comparan un poquito con Midnight Poison, el descatalogado Midnight Poison. Siendo un poquito del estilo, yo soy muy de este perfume. A mí me gusta incluso más este. Espero que no lo retiren nunca porque me encanta. Tengo el frasco que lo compré hace poco, el que tengo sin... lo tengo precintado todavía. Espero que no haya sido reformulado. Y esto es una maravilla. Esto tiene como notas de salida lichi, peonía y limón. O sea que tiene una salida muy fresca, muy chispeante, pero es que es súper elegante. Como notas intermedias lleva pimienta, rosa, jazmín y fresia. La pimienta también le da ese puntito. Y como notas de fondo lleva patchouli, vetiver, cedro y almizcle. Para mí es una belleza. No he encontrado, he buscado inspiraciones porque me daba miedo que fuera un perfume que lo vayan a descatalogar o a reformular y tener de reserva alguna inspiración que estuviera bien hecha, pero no he encontrado ninguna inspiración que le haga justicia. No la he encontrado. Entonces, pues me he hecho con mi repuesto y pues ya os digo, tengo otro, además que lo tengo por un poquito más de la mitad. Así que cuando yo me quiero poner un perfume elegante para alguna cena o algo, recurro a mi el de Yves Saint Laurent, porque esto es una maravilla, muy versátil, lo puedes utilizar en invierno, en verano, de día, de noche, duradero, en mí dura muchísimo, yo lo he utilizado para salir de noche, de fiesta, de cena, y me ha durado toda la noche, así que otro chipre muchísimo más moderno que los otros que os he enseñado. Pero por eso no menos elegante, esto es elegancia, vamos, también pura. Y bueno, aquí termino mi vídeo en el que os he querido enseñar 5 perfumes chipres. Es posible que os haga una segunda parte, porque los chipres son mi familia olfativa favorita. Si os ha gustado, dejadme un like, que me ayudáis con la visibilidad de YouTube, ya sabéis, para darme un poquito de visibilidad. Gracias por verme, como siempre, por apoyarme en todos los vídeos, por apoyarme en Instagram, por enviarme esos mensajes tan bonitos, por tanto apoyo que me dais, y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos, chao.